mientras todavía estaba haciendo mis estudios de arquitectura, empecé trabajando en el arte a través de la iniciativa personal, a través de dos espacios que, digamos, entre comillas, podrían ser lo que la mayoría de la gente considera que es una galería, en las que sentí que fue mi primer fogueo con el tema del arte contemporáneo. Esas dos iniciativas me dieron la oportunidad, en primer lugar, de conocer a mucha gente importante y gente con la que he seguido en contacto a través de toda mi vida. De esa etapa que yo podría llamar como la primera, mi introducción a este mundo, que yo diría que va del año 84 al 91. Después vendría la etapa en la que decido especializarme. Tuve la fortuna de ser admitido en el programa de estudios curatoriales del Whitney Museum of American Art, el Museo de Arte Americano de Whitney de Nueva York, que en ese entonces era apenas uno de los dos programas de estudios curatoriales que había en el mundo, y yo me convertí en el primer latinoamericano que estudiaba en ese curso. Esa experiencia del Whitney es realmente una experiencia que transforma mi vida, porque siento que desde allí yo empiezo a pensar en la curaduría como algo que a través de lo cual no solamente estoy recogiendo lo que los demás hacen, sino estoy también planteando mi visión. A partir de allí, de esa experiencia del Whitney, surge mi primera exposición, que yo diría que es realmente una exposición que contiene una propuesta curatorial, que es la exposición Cuarta Pared. De hecho, Cuarta Pared era una exposición en la que participaban cuatro artistas: José Gabriel Fernández, Félix González Torres, hoy difunto, David Lamela, con las propuestas de Alfredo Yar, que repartió 1000 cámaras de fotografías entre la comunidad de Katia, que terminó haciéndose un autorretrato en el museo, un autorretrato fotográfico de la comunidad dentro del museo, que cambió totalmente la historia de ese museo con la comunidad, que era una comunidad que rechazaba el museo porque lo sentían como que había sido impuesto, sin consulta. Y gracias a esta obra de Yar, la gente se reconcilió con el museo, y además habían otras propuestas muy hermosas, ¿no? Como la de Félix González Torres, que trajo sus vallas de una mano en blanco y negro que se instalaron por toda la ciudad. Pero fue una experiencia que me hizo entender realmente, y que fue la que de alguna manera marcó mi forma de hacer curaduría de arte contemporáneo. Una de las cosas que me ha demostrado la experiencia, quizás después de 18 años haciendo curadurías de arte contemporáneo, me siento que alguna experiencia he ganado, es que sí es posible que la gente se acerque al arte contemporáneo. Cuando hicimos la experiencia de Alfredo Yar, donde estaba en la exposición de Cuarta Pared en el Museo Jacobo Borges, la experiencia de Yar fue muy bien recibida por el público, sin dejar de ser una propuesta de arte contemporáneo, sin dejar de tener un filo artístico. La propuesta al mismo tiempo se conectó muy bien con los espectadores, con la comunidad de ese museo específico. Y lo mismo podemos decir de muchas otras experiencias. Yo creo que sí es posible, que lo que nos falta es un poquito más de espacio para demostrar, espacios como este, por ejemplo, ¿no? Que el arte contemporáneo no es esa cosa elitesca, incomprensible, distante como la siente todavía mucha gente. En parte eso es una de las filosofías que nos ha llevado a sacar adelante un proyecto que se llama Periférico Caracas, que yo diría que es el proyecto de mi vida. El Periférico Caracas Arte Contemporáneo es un espacio que va a estar destinado a las manifestaciones artísticas de hoy, actuales, en un lugar que realmente es muy especial. Estamos emplazados en lo que se conocía antiguamente como los galpones de los artistas, en los chorros, y son 2.000 metros cuadrados de construcción y 5.000 metros cuadrados de terreno que vamos a poner al servicio del arte. Estamos poniendo desde hace 2 años al servicio del arte. Yo creo que los artistas venezolanos contemporáneos se las ha escuchado poco y tienen mucho que decir a ese respecto, y creo que podríamos aprender todos en general muchísimo de lo que ha sido nuestro proceso de modernización si le pusiéramos atención a lo que hacen nuestros artistas contemporáneos. Y eso es lo que queremos hacer en Periférico Caracas. Queremos que la gente, que esas propuestas de los artistas sean más visibles, que la gente tenga más acceso, que este sea un lugar de diálogo, que sea no solamente una plataforma, sino un canal donde sea posible el intercambio permanente de ideas. No queremos ser una institución rígida. No nos corresponde el papel de los museos. Nosotros no estamos acá para decirle a la gente esto es arte y esto no es arte. Todo lo contrario, justamente lo que queremos hacer que las ideas fluyan, y vamos a estar y hemos estado en permanente definición de lo que es el arte, de lo que son las instituciones, de lo que hacen los artistas, que justamente ese estado de apertura, de poder permitir un diálogo permanente, es la base para nuestro crecimiento.